Llevo con orgullo esta camiseta. No importa. Bueno, va a comenzar el partido América Jaguares. Dajo mi de nuevo en la nómina. Obviamente no está Listenieta porque está convocada la selección. Lizarazo y Minía son las novedades del equipo. Nosotros esperamos realmente, los hinchas de la América, por lo menos yo, esperamos que haya un golpe de autoridad hoy en el estadio, que está puerta cerrada, solo los abonados pudieron entrar. Pero bueno, vamos con todo. Cortés penetra, sigue Cortés, ¿cuántos que me voy? Nadie más, porque Alejandro Bernal no lo permite. Cortés de nuevo, Mesú, y agárrense. ¡Mesú! ¡Uy, uy, 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 uy! La pelota, ¿por dónde se fue? Les juro que casi grito gol, menos no. Hay tiro de esquina para Jaguares, se salvó la mecha. Sí, alcanzó a tocar un defensor por ese tiro de esquina. Aquí Cortés arroja tres hombres por el sector izquierdo y después toca el centro donde aparece Mesú solo. ¿Sí te ponía? Arboleda. ¿Sí le tocó? Sí, pegó una arboleda. Pero fue un tris. Lo rozó. Suficiente para desviarlo. Cortés fue honesto en la jugada. Porque Cortés, cuando engancha. El centro, primer palo, cabezazo de Zuluaga. Otra vez le queda el balón. De nuevo a Lizarazo. ¡Árale! ¡Estaba solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Puta, bien, bien! De Bernal. De Bernal, sí. Bien, bien, así. ¿Qué más? Hay que marcar diferencias de rápido. Y habilitó que este más. Habilitó habilitó a todo el mundo ahí. Ah, no, es que igual venía atrás. Sí. Ay, pero muy blandito Dajome. Pero la había resultado a cuero. No, pero bien, pero bien. No, estuvo bien, pero se la pudo haber resultado a cuero. Siempre. Y le alcanzó a sacar la pelota Pablo Armero, buen recurso. Sí, bien ahí Armero. Corrigió el error que tuvo. Como es tan zurdo lo que tiene que hacer. Corrigió el error que tuvo. ¡Ay, marica! El control y acomodarse para la. Arriba. Se movió por dentro. Dajome, prefieren arriba. Le queda Lizarazo. Está Project. Atención, el gol en el campín. ¡Ay, gol en el campín! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Independiente Santa Fe. José David Moya. La manda adentro. Frente a Envigado. 1-0. Gana Santa Fe. Partido que tenemos en la señal alterna del canal que todos queremos. Win Sports. Gana Santa Fe 1-0. Miren, pelota quieta y gol. Se pisa el arquero, ¿no? De arquero. Porque la tira al muñeco. LKT 125 de AKT. Poder a tu alcance. El cobro viene al área. Cabezazo al segundo palo de Firmo Dionti. Adentro. Para lugar. Que va. Aquí si jugás. Qué mal marca América. Qué mal marca América. García que aprieta una cuña a un palo llamado América. Y en el minuto 33 dice: Jaguares tiene. Ah, no era ni para lugar ni nada. No había nada. No, si tienes una marca en el área, con él hasta que termine la jugada. ¡Vaya! ¡Con el contacto! Jesús, esto vale. Está bien, Jesús Cabrera atrás para Cuero. El pase viene para Dajome. ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Y la hizo bien Jesús. Sí, pues, ¿qué estaba esperando? Que saliera el balón. Que le adelantara al jugador. ¿Qué fue lo que pasó? De una locura, de una enfermedad llamada América de Cali. Cristian Dajome en el pase de la vida de Jesús. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que decirlo todo. Cuando le he mentado la madre a Dajome, le la he mentado. Pero en esta, Dajome está jugando muy bien. Busca los espacios apropiados. Vamos a ver el detalle en un momento, seguramente la producción ya lo está preparando. Zuluaga, Amado, mire. Quiere dejar que la pelota vaya al tiro de esquina, el saque de banda. Le pone el brazo arriba, para mí no es acción de falta. Siete contacto y se tira. Siete contacto y se tira. Cabrera no renuncia a la pelota cuando también hay gol en el campín de Independiente Santa Fe. Guastavino. No, pero ese arquero que...
No, no, que se. Uy, no, 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 no. Yo no es que quiera que quiera que pierda a Santa Fe, no, pero ese arquero que. Ahí sí. No, no renunció nunca a la. Uy, última. Marica, sí. Cabrera fue hasta el final. La termina ganando. Le camina la pelota. A ver, Mesú. Mucha distancia, ¿no? Potencia. Toma. Sí, mucha distancia para esperar el balón. Ya se acabó. Señoras y señores, el árbitro indica que se ha escrito la historia de este primer tiempo. Gana la. Muchísimas gracias a todos por los saludos. No me hagan más preguntas porque ya el video lo tengo casi listo, lo subo el viernes. Y muchísimas gracias a las personas que quisieron participar. Bueno, vamos con los saludos. Saludos a Sergio Sierra, Junior López, Santiago Sánchez, Carlos Monsalve, Jonathan Paul Castro, Yolar Ordóñez, Jonathan Steve González, Junk, Harold Ríos, Junior y Diego, John Heider Salazar, Jorge Iván, a Proyecto Luces, gracias por elegir esta familia americana, a Junior López, OG Flames, Mateo Fernández, Milan 1995, Eric Snyder Navarro, Dives Andrei y Cristian Andrei Pinilla, saludos. Brian Pauena, Juan José Jaramillo, HD Carlitos, Miguel Marquínez, Lucho González, Alan Sarasti, Sebas HC, William Delgado, Santiago Ortiz, Noble 6, Julián Tavares, Didier Barrios, Diego Armando Delgado, Juan Durán y Betty Torres. Vamos con el segundo tiempo. Bueno. Sí, porque creo que ya va al segundo tiempo. América Jaguares. Hay que continuar esta racha. Finales de Libertadores, dos finales de Merconorte, 22 títulos de Liga, Mundial Sub-20, Panamericanos, Juegos Mundiales. Es que el problema no es la luminaria. Esa no es la iluminación de un estadio. El problema no son las luminarias. Es el cableado que tiene el Pasón Guerrero. No le alcanza a entrar todo el poder que necesita. Es el problema que tiene que resolver la alcaldía. En el canal que todos queremos, el relato es de Eduardo Luis. Amigas y amigos, ya se escribe la historia. Segundo tiempo, América 2, Jaguares 1. En la exclusiva pantalla. ¿Viste el comentario? No, pero ¿qué tal? Y eso que es una mujer. Y fue puta, Santa Fe es el mejor. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Eso no es un youtuber, es un puto. Es una puta del cadáver. Mayerlin. Pero eso estaba hablando del 5-0 contra Argentina. Yo tenía una salía a festejar con Mauricio. Y yo tenía una camisa que decía Batapá, Buenos Aires, Argentina. La gente que se iba a poner así, pero de todos modos que yo digo. Yo no sé por qué. Yo ni tengo ni idea por qué me la puse. Yo cogí lo primero que. El impacto fue de Ami Millet. ¡Ay! La línea final. Yo estuve bien. Bien, sí. Le va a pegar Cabrera. Jesús. Yo no estaría tan seguro. O sea, si es Jesús, Cabrera va directo al arco. Si es Lizarazo, va al centro. Lizarazo con su derecha. Lizarazo fue el que cobró cabeza de la Arboleda, que se va alto y desviado. Apuesta a las ligas de fútbol más importantes del planeta en betplay.com.co. Betplay. Fabián ha esquina. Autoriza con juegos. Samantha. Esa es la acción anterior. Claro, tiene esquina. Deja, a ver, cuero. Ah, ese es a Jesús. Criticado en América, con razón, porque la verdad hasta aquí no le hemos visto nivel, pero hoy, y no solo por su gol, hoy ha ayudado en defensa, se la ha rebuscado para ganar algunas pelotas arriba, aquí pone buena asistencia, se ha movido. Bien. ¡Ay! Extender la ventaja. Quedan 15 nada más. Es la fecha 8 de nuestro fútbol. El centro al área. ¡Gol! ¡Ay, marica! ¡Esa pelota, Larry! La vi adentro, en serio. Completamente. También la vi adentro. ¿Y en qué momento quedó en ese punto? No, estaba en el balón de suplencia. Así pasó ahorita la con un remate de Jaguares. ¿Por dónde pasó la cámara? A ver. Uy, pero ¿qué pasó? Cerquita. Ahí el ángulo no se sabe, no se aprecia bien, no. Mauricio Cortés encarando a Pérez. ¿Qué pasó? La pita. No. Se la capita todo. Este árbitro es una. ¡Ay! La noticia entonces es el tendón de Aquiles. Capitán Pérez. ¡Ay, madre mía! Y el juego vive aún. Bueno, aquí estamos recibiendo información a las 8 y.
ganó el América de Cali. Bueno, se acabó. Se acabó el partido. Terminamos sufriendo, pero se ganó. Pero lo importante. No importa que gane, no importa que pierda.